Amigas, amigos, seguidores de Opal Televisión, sean todas y todos bienvenidos a nuestro séptimo capítulo ya del comentario de la semana, que comprende entre el 6 al 13 de septiembre. En Sin Tantas Vueltas. Queremos agradecer primero que todo todos los mensajes y comentarios de apoyo a nuestro compañero que fue detenido la semana pasada. No ha sido el único compañero de los medios independientes y fotógrafo detenido. Gracias por su saludo, gracias por su apañe. Y si nos quieren mandar su audio, pueden ir a nuestro fanpage en Facebook y dejar su audio de reclamo, denuncia, lo que ustedes quieran. Tenemos otros correos electrónicos, nos pueden escribir a contacto@prensaopal.cl. Y si tienes un material audiovisual, un video de denuncia, lo puedes enviar a televisión@prensaopal.cl. Dicho eso, amigos, nos encontramos en terreno, estamos en Providencia, si se podrán dar cuenta, estamos frente a, no es la mansión siniestra, pero un poquito más que eso, la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Aquí aún continúan los dime y diretes de la aparición en el escenario político de uno de esos, de sus coroneles, de uno de sus socios fundadores, que ha regresado a este escenario. Sabemos que fue un seguidor acérrimo del apóstol, el mismísimo Jaime Guzmán Errázuriz, y organizador también de, y ungido por la misma mano del tirano, me refiero a Chacarilla. Sí, la primera gran ritual que se hizo en dictadura, los 77 de Chacarilla, ustedes recordarán, que fue también una puesta en escena como las antiguas juventudes hitlerianas. El personaje en cuestión, que ya lo vamos a decir, ahí se codeaba con Coloma, Chadwick, La Roulette, Lavín. También se prestaron para ese show periodistas de Televisión Nacional de la época como Julio López Blanco, Patricia Espejo, de Canal 13 estaba el periodista Claudio Sánchez, y el mundo artístico tampoco estuvo ajeno al fascismo en la época. La memoria a veces nos falla, estaba José Alfredo Fuente, también, sí, el Pollito Fuente también se prestó para el show, Antonio Bodano, Roberto Higuín Valdés, ¿qué más? Coco Legrand también, el mundo del deporte también, Hanguil de Maite y Jorge Lulo Sociedad. Pero vamos al personaje en cuestión, nos referimos a un coronel que ha regresado, a Pablo Longueira, el mismo Pablo Deprimido Longueira, el mismo que está sometido a proceso por cohecho, por fraudes tributarios consumados, en el caso Suquimís, un proceso que aún está abierto. Pero él ha regresado, según él, ve que la derecha no tiene liderazgo y que está a la deriva. Entonces viene a ordenar, o no sé si a desordenar, la casa que hoy preside la senadora Loca de Patio de los Viñedos. Pero no solamente viene a reunirse con sus antiguos camaradas de delito, Jaime Orpi, Iván Moreira, todos con un amplio prontuario. Pero él regresa con la premisa del apruebo. Él es parte del apruebo. Bueno, si Lavín se declara socialdemócrata, ¿qué más se puede esperar de la UDI? Pero en alguna declaración que dio, él también decía que es del rechazo, porque quiere mantener intacta la constitución del 80, la constitución de Jaime Guzmán, la constitución política de Pinochet. Y también advierte que se refiere a que no, el apruebo, no se apropien de ese triunfo del apruebo. Ahora todos quieren hacerse parte del apruebo porque saben que va a ganar, no se sabe cuál es el porcentaje. Pero queremos desmenuzar que ellos vienen por tratar de no cambiar o intentar bloquear la convención. Digo convención porque no está la palabra, no está aquí en una asamblea constituyente lo que viene. Recuerden que la ley fue hecha a la medida de los partidos políticos del Parlamento. Así es que olvídense de la asamblea constituyente por ahora. Y por eso nos preguntamos, ¿qué pasó con las primarias, los candidatos convencionales? ¿Y qué pasó con los candidatos independientes, de los movimientos, organizaciones sociales? ¿Qué pasó con eso? ¿Con el financiamiento y las firmas que había que reunir? La verdad que a nosotros nos deja mucho que desear. Cuando la derecha se pone del lado de la prueba, permítame por lo menos el derecho a la duda, al menos unos 300 años. Nos hemos desplazado desde la mansión siniestra de calle Suecia a la sucursal, a la otra mansión siniestra donde también se tejen políticas oscuras.
Nos encontramos, se supone, en la Plaza de la Ciudadanía, absolutamente enrejada, y queremos desarrollar otro tema, un fenómeno que se ha tomado con fuerza, que a pesar de que faltan las elecciones de alcaldes, de alcaldesas, faltan las elecciones de intendentes y falta el mismo plebiscito y sus convencionales, algo se nos adelantó, hay una carrera que ya se adelantó, que es de la de los presidenciables. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, ya instaló a un sujeto como próximo candidato, me refiero a Joaquín Lavín. Todos los medios de comunicación en sus matinales lo tienen, cualquiera sea el tema a desarrollar, él está ahí, como es socialdemócrata ahora. Pero no solo él, otras voces dicen que Daniel Jadue también puede ser un candidato. Se empiezan a escuchar varias otras voces, nominan a Beatriz Sánchez, pero parece que se abrió la temporada primavera-verano de candidatos. Tengo una lista aquí larga que se han sumado desde Beatriz Sánchez, Lagos Weber, Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, Iván Moreira, Andrea Lamar, Manuel José Osandor, Felipe K, José Antonio K, Carmen Frey, Francisco Mechumán, Jimena Rincón, en fin, un por doquier de candidatos, pero la derecha, izquierda, arriba, abajo, de aquí, allá, cuya, cuya, vamos a tener una pasarela de candidatos que se están aflorando. Pero no, hoy Sebastián Piñera claramente no es un interlocutor válido, no es un conductor de un país. Es por eso que ocurre este tipo de fenómeno ahora, amigo. Por estos candidatos o pseudo candidatos. Otro tema, amigos, que no queremos dejar pasar por alto, que a 47 años del asesinato de Víctor Jara, la derecha pretenda utilizar una de sus mayores obras, que me refiero al derecho a vivir en paz. Ocupar ese himno, esa canción, como parte del rechazo, nos parece realmente un descriterio, un despropósito. Decir desinteligencia es muy suave decirlo, pero no tener argumentos, si ellos tienen artistas para ocupar sus campañas, pueden usar a Alberto Plaza si quieren, ahí tienen bastantes temas de él, pueden ocupar Mi Perfecto Bandido, ¿por qué no? Pero hacemos un reconocimiento y hacemos un homenaje a Víctor Jara a sus 47 años de su asesinato. Nos hemos desplazado a Plaza Dignidad. Queremos invitarle a un compendio de imágenes que logramos rescatar el día 11 de septiembre a propósito de los 47 años del golpe cívico-militar. Aquí también, amigos, queremos denunciar, como Prensa Opal, nuestro compañero grabó desde de un edificio acá, de los amigos de Radio Plaza de la Dignidad, que nos facilitan el espacio para hacer grabaciones en altura. Esa grabación fue utilizada, usada y manipulada a su antojo por Chilevisión Noticias. No, nosotros no compartimos su contexto y su discurso, así que hacemos clara esa denuncia. Dicho eso, amigos, compartan nuestras redes sociales, nuestras plataformas, porque aquí hablamos sin tantas vueltas.
Comisión de Victoria con la población Vía Sur en Pedro de Cerda, Santiago.
seguimos haciendo nuestro trabajo para aquí en la población de Victoria y la población de Villa Azul. Thank you.